Hola, un saludo para todos. Hoy les voy a hablar sobre manifestaciones clínicas del paciente con insuficiencia cardíaca. Empezó con la parte de síntomas, en donde esto ya se los había mencionado en uno de los primeros videos, en donde encontramos que uno de los principales síntomas es la disnea, que es esa sensación subjetiva de falta de aire. Y tenemos dos sucesores, que sería la ortornea y platilnea, en donde la ortornea es la misma sensación subjetiva de falta de aire, pero lo que me cambia es la posición. Es decir, en la ortornea es esa sensación subjetiva de falta de aire, pero en decúbito supino, es decir, acostado el paciente. Y la platilnea se puede dar esa sensación subjetiva de falta de aire, pero en posición sedente o en posición de pie. Tenemos el edema, que es un acúmulo de líquido a nivel de miembros inferiores, aunque también puede ser de miembros superiores, no se les haga raro. Tenemos la disnea paroxística nocturna, que es esa sensación subjetiva de falta de aire, pero en las horas de la noche. Tenemos la dificultad respiratoria, que su nombre habla por sí solo, y es un paciente que tiene una baja tolerancia al ejercicio. Esta es una imagen del signo de fobia para determinar si el paciente tiene o no tiene edema como tal y una retención de líquido. Se llama signo de Godet, o también lo conoce como signo de fobia, en donde usted presiona y al retirar su dedo va a quedar esta marca. También lo puede ver acá, como se puede visualizar acá. Y fíjese que se agarró al paciente y dejó esta marca. Tenemos los signos, que los signos van más relacionados con una fatiga, un reflejo hepatoyugular que también va agarrado de la mano con una ingurgitación yugular, esta última parte que les menciono acá, en donde el reflejo hepatoyugular usted le hace una presión al paciente en el hipocondrio derecho, es decir, en el hígado, y el paciente le va a manifestar este signo característico, que es de una dilatación de la vena yugular, es decir, el mismo ítem que le presento acá. ¿Cuál es la diferencia del reflejo hepatoyugular y la ingurgitación yugular? Que cuando usted puede llegar a la habitación y el paciente, usted le mira el cuello y enseguida tiene esta ingurgitación yugular, es decir, se estaría cumpliendo este ítem. O en su efecto, usted llega donde el paciente, le mira el cuello y no tiene la dilatación, pero al momento de hacerle la presión a nivel hepático, a nivel del hipocondrio derecho, el paciente enseguida manifiesta un aumento del diámetro de la vena yugular, debido a que se aumenta la presión a nivel de la vena porta, esta a nivel de las venas cavas y de las venas cavas al tronco brachiocefálico, y de ahí hasta aumentar la presión y la dilatación en la vena yugular. Esto también ya se lo había mencionado. Esto es un estudio que se hizo con más de 4.500 pacientes, y estos son todos los signos y síntomas que puede presentar un paciente, en donde estudios actuales nos mencionan que es la disnea, la fatiga y el edema los principales, pero no se les haga raro que el paciente sea con múltiples signos y síntomas. Ahora, lo más importante que les quiero determinar en este video son algo que se llaman los cuadrantes de Stevenson. Este documento es publicado por la Sociedad Colombiana de Cardiología, en donde nos menciona dos cosas, unos signos de hipoperfusión y unos signos de congestión. Es con la finalidad de usted saber cómo está su paciente, si su paciente está pasando por un proceso más relacionado con que hay una disminución del flujo sanguíneo a nivel periférico, o en su efecto el paciente tiene una sintomatología compatible con congestión, en donde los signos de hipoperfusión vendrían siendo estos, en donde usted puede encontrar donde el paciente tiene una hipotensión, el paciente por la disminución del flujo sanguíneo que el paciente está manifestando, porque recuerden que la insuficiencia cardíaca es esa incapacidad de bombear sangre al resto del cuerpo. Entonces, se va a manifestar como una hipotensión, de pronto con palidez, como no le llega casi flujo sanguíneo a nivel periférico, el paciente va a tener somnolencia, lo puede también manifestar con una disminución de sodio, es decir, una hiponatremia, las extremidades van a estar frías, el paciente tiene la piel pegajosa, tiene un pulso alternante, lo cual es súper característico de un paciente con insuficiencia cardíaca, en donde usted ve en el monitor y vemos una onda de pulso que sube, pero la siguiente onda es menos alta que en la primera, es decir, que si usted ve el cursor que le estoy mostrando sube, luego la otra es más pequeña, una sube y una baja, una sube y una baja. Eso es un pulso alternante y es característico de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. Y otro también muy relacionado es la disfunción renal. Y desde el punto de vista congestión encontramos ortornea, que ya se los expliqué, la disnea paroxística nocturna, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular positivo, el paciente a nivel de ruidos pulmonares y a nivel cardíaco tiene sobreagregados. Ahora, si usted sabe estos signos de congestión que ya les acabo de explicar y los signos de hipoperfusión, usted necesita hacer la valoración de su paciente para usted lograr determinar en qué estadio se encuentra. ¿Por qué? Porque esta sintomatología que el paciente me da, usted puede decir, mi paciente tiene signos compatibles con hipoperfusión o tiene signos compatibles con congestión. Luego de usted determinar qué tiene, cuáles son los signos y síntomas, usted determina en qué cuadrante. Entonces encontramos unos cuadrantes, que está el cuadrante A, en donde el paciente no tiene ninguna sintomatología. Es un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, pero compensada. Es decir, sus mecanismos compensadores, su tratamiento está adecuando la sintomatología del paciente y no menciona ninguna sintomatología. Tenemos un cuadrante tipo B en donde el paciente solamente tiene signos de congestión, es decir, tiene que la disnea paroxística nocturna, tiene la ingurgitación yugular, el reflejo hepatoyugular, tiene asitis, que es la acumulación de líquido a nivel abdominal, y los otros que les había mencionado. Un estadio C en donde el paciente tiene las dos cosas, tiene tanto signos de congestión como signos de hipoperfusión, como les mencioné que la hipotensión, el pulso alternante, puede estar pasando por una falla renal, el paciente tiene un llenado capilar lento, la hiponatremia, piel fría, extremidades frías, somnolencia y demás. Y un estadio L en donde el paciente solamente tiene signos de hipoperfusión. Ahora, esto va a ser muy importante que se lo aprendan, que usted lo sepa, para usted determinar qué tiene su paciente, hipoperfusión, congestión o ambas. Y con base en esto se plantean diferentes tipos de tratamiento que van a ser de gran utilidad y usted puede justificar por qué se está dando un tratamiento si usted es médico, o en su efecto, si usted no es un médico, usted puede decir, ah, con razón al paciente le están dando dicho tratamiento porque tiene signos de hipoperfusión o congestión y porque tiene cierto estadio. Esto es importante para eso. Ahora, algo que agregar, les puedo mencionar este cuadrito que es súper importante, en donde usted lo que puede hacer es, en este lado usted tiene los signos de hipoperfusión, pone un negativo y un positivo, y aquí los de congestión. Y esto es un cuadrito muy importante para que usted se lo aprenda. Y créame que usted sí aprende este cuadro y usted no va a tener este problema. ¿Por qué? Un ejemplo, el estadio A, miren que aquí da negativo y aquí da negativo. ¿Dónde se une? En el punto A. ¿Qué quiere decir esto? Que en el cuadrante de Stevenson, el cuadrante A, el paciente no tiene signos de hipoperfusión ni signos de congestión. En un estadio B, fíjese que acá es positivo y acá es negativo. Sí tiene congestión, pero no tiene hipoperfusión. Acá, en estadio L de low profile, que es bajo perfil, fíjese que sí tiene signos de hipoperfusión, pero no tiene signos de congestión, no tiene signos de congestión, pero sí de hipoperfusión. ¿Estamos? Y un signo C, fíjese que tiene positivo por un lado y positivo del otro, es decir, que sí tiene signos de congestión y de hipoperfusión. Entonces, para resumir, el estadio A no tiene ninguna de las dos, el estadio B es solamente el paciente tiene congestión, no hipoperfusión, el estadio L, el paciente sí tiene hipoperfusión, pero no tiene congestión. Y el estadio C, el paciente tiene ambos. Y solamente tienen que recordar los signos que ya les había mencionado, cuáles son de hipoperfusión y cuáles son de congestión. Y algo ya casi para finalizar, empieza la clase, la de New York Heart Association, que es la NYHA, y usted determina cuál es el estadio de su paciente, clase 1, 2, 3 y 4, en donde un estadio más alto se relaciona cuando un paciente está un poco más grave y tiene limitaciones en su actividad física. Una clase funcional 1, el paciente no tiene limitaciones para realizar su actividad física, pero en donde está la 2 ya tiene una limitación ligera, una limitación marcada en la clase funcional 3 y un nivel 4 donde el paciente ya tiene serias complicaciones o limitaciones severas para realizar actividades físicas y actividades de su vida diaria. Esto es súper importante y lo trabajamos mucho a nivel de cardiopulmonar, ya sea en rehabilitación cardíaca, en cuidados intensivos o en rehabilitación pulmonar. También es importante porque si usted ve la clasificación de la NYHA, le puede determinar y puede conocer la severidad de la sintomatología que tiene su paciente. Y en estudios que se han hecho, en donde a mayor NYHA, mayor gravedad del paciente, en donde, fíjense que la NYHA tipo 2 tiene un riesgo de mortalidad del 7%, una NYHA tipo 3 tiene una mortalidad de 15% y una 4 de un 28%, en donde fíjense que la NYHA tipo 4 es el doble de la NYHA tipo 2, está 7% y eso es un 20 y tanto por ciento. Entonces, para terminar, ya saben la definición de insuficiencia cardíaca, en donde la causa es la enfermedad coronaria. La semiología se da principalmente por mecanismos compensadores, en donde les recomiendo que se vean el video anterior. Los principales son disnea, fatiga y edema. Y los cuadrantes de Stevenson son súper importantes para determinar hipoperfusión y congestión. Los cuadrantes son el A, el B, el L y el C. El A, el paciente no tiene ninguna sintomatología. El B, el paciente solamente tiene congestión. El L, el paciente tiene hipoperfusión. Y el C, el paciente tiene ambos. Y no olviden la clasificación de la NIHA, que son 4 clases y es clase funcional. Y entre más alto sea el valor, mucho peor será el paciente. Un saludo para todos, espero que les haya gustado y recuerden suscribirse al canal. Un abrazo, bendiciones.